Top accidentes aéreos. A lo largo de la historia han sucedido numerosas catástrofes aéreas que han acabado con la vida de miles de personas. Y por desgracia, algunos de ellos siguen sin resolver. Otros nos dejan numerosas incógnitas, pero todos ellos nos estremecen, ya que son aterradores y desoladores, y dejan una huella que quedará marcada a lo largo del tiempo y que jamás será borrada de la vida y los corazones de las familias de las víctimas. Aquí os dejamos cinco de los más importantes. En el número 5, el accidente del lago de Constanza, o también conocido como la colisión aérea de Überlingen. Impacto de los vuelos 2937 de Baskirian Airlines y 611 de DHL. Los aviones que se encontraron en el mismo lugar y el mismo momento. La colisión aérea de Überlingen tuvo lugar el 1 de julio de 2002 a las 23:35 hora local en las cercanías de la frontera de Alemania y Suiza. El vuelo 2937 de Baskirian Airlines iba desde Moscú a Barcelona. Viajaban un total de 69 personas. 9 tripulantes y 60 pasajeros, de los cuales la mayoría eran niños que iban de viaje escolar a España. El vuelo de DHL iba tripulado por el piloto Paul Phillips y el copiloto Brand Campioni, que iban a Bruselas con escala en Bérgamo, Italia. Minutos antes del impacto, el TECAS se activó en ambos aviones. Para que lo entendáis fácil, el TECAS es un sistema de alertas de tráfico y anticolisión de aeronaves que advierte a los pilotos. Está incorporada en el avión y es considerada una de las herramientas más importantes. El TECAS daba la determinación al Baskirian Airlines de que ascendiera y al DHL de que descendiera. Sin embargo, desde el centro de operaciones de SkyGuide, Peter Nielsen, el controlador, daba la orden al Baskirian de que descendiese. A partir de los datos obtenidos por las cajas negras, se pudo determinar la negligencia por parte de los pilotos del Baskirian, quienes ignoraron la recomendación del TECAS. Esta contradicción pudo ser la clave a la hora de que los pilotos tomaran la decisión de no ascender cuando fueron advertidos por el sistema. Los rusos hicieron caso al controlador Peter Nielsen y así ambos aviones descendían a la vez. Además, se supo que el vuelo Baskirian divisó al DHL solo 3 segundos antes de la colisión, porque les indicaron desde el centro de operaciones SkyGuide que el avión de DHL se les aproximaba por la derecha, cuando en realidad se aproximaba por la izquierda, por lo que ni siquiera les dio tiempo a reaccionar, teniendo una mínima visual previa. Por otra parte, en tierra se indagó acerca del personal que estaba presente en el centro de operaciones de SkyGuide, ya que en el minuto del accidente, el controlador aéreo Peter Nielsen se encontraba solo frente a varios radares y perdió el foco de atención. Esta desconcentración, además de la falta de comunicación con otros puntos de aproximación, produjeron que entregara una orden temporal al avión de Baskirian, que descendiese, generando así la contradicción en el aire. La tragedia cobró las vidas de 71 personas, entre niños, adultos y la tripulación de las naves. No hubo supervivientes. Se estima que restos del avión de carga cayeron en el lago Constanza, donde hubo una intensa búsqueda. El Baskirian con 60 pasajeros de corta edad se partió por la mitad al impactar y explotó inmediatamente. Sin embargo, el vuelo de DHL estuvo 2 minutos más volando, hasta terminar trágicamente por caer. Tan solo 2 minutos antes de la colisión estaban a la misma altitud, a menos de 44 kilómetros de distancia, acercándose, superando la velocidad del sonido. ¿Cómo es posible que con las avanzadas tecnologías dos aviones colisionen de esa manera y además con instrucciones contradictorias? ¿Podrían haberlo evitado si hubieran recibido la información correcta o tomaran la decisión oportuna y uno hubiera descendido y otro ascendido? Por desgracia, esa especulación, entre otras, ya no sirven. En el número 4, Malaysia Airlines. El vuelo Malaysia Airlines MH370 fue un vuelo internacional regular de pasajeros desaparecido el 8 de marzo de 2014, operado por un Boeing 777, donde viajaban 239 personas. 227 pasajeros, casi todos de origen de Malasia y China, dos de ellos con pasaportes falsos y 12 tripulantes. A los mandos el capitán Sahari Sa, un veterano y apasionado de la aviación que tenía hasta un simulador de vuelo. El vuelo despegó de Kuala Lumpur a las 00:41 hora local del 8 de marzo de 2014 y estaba programado a aterrizar en Pekín a las 6:30 del mismo día, 5 horas y media de vuelo. Todo era normal hasta que el avión llega al límite del espacio aéreo de Malasia y el control aéreo pasa de Kuala Lumpur a Vietnam. Hace un primer contacto y ese mismo fue el último,
ya que en ese momento se pierde todo contacto y el MH370 desaparece. Desde entonces han surgido muchísimas hipótesis, pero los mejores investigadores aéreos todavía no entienden qué pudo pasar. Esto causó la mayor operación de búsqueda de la historia. En primer lugar, no se encontraba ningún resto del avión en el caso de que se hubiera estrellado en el mar. Durante la investigación se descubrió que el MH370 llevaba 225 kilos de baterías de litio, lo que podía haber causado una explosión. 3 días después de la desaparición, encuentran nuevas pruebas. Los datos de los registros aéreos muestran que el avión no siguió su ruta hacia Pekín y se desvió de forma brusca. Y los datos basados en observaciones por satélite mostraban que el transponedor y el ACARS de la aeronave fueron deshabilitados intencionadamente y que los datos del radar indicaban que los movimientos de la aeronave concuerdan con la acción deliberada de alguna persona bajo el control del avión, un supuesto secuestro. En el sistema, a través de un ordenador donde se puede controlar todo acerca del vuelo y manipularlo. 1 año y 4 meses después de la desaparición, fueron hallados algunos restos y el flaperón encontrado daba a entender que los flaps estaban en posición de aterrizaje antes de estrellarse. ¿Hizo el MH370 un amerizaje de emergencia? Esto, unido a que descubren que 1 mes antes del vuelo, el capitán Shah planeó una ruta por el Océano Índico que acabaría en alta mar, similar a la del MH370, barajaban la espeluznante hipótesis de que Shah pudo haber estrellado el avión intencionadamente después de 30 años trabajando en la compañía. Los investigadores coincidían en que él pudo despresurizar el avión y así el oxígeno de los pasajeros sería solo de 10 minutos, por lo que estarían muertos antes de caer al mar. Todo sigue siendo un misterio. El informe final considera socialmente inaceptable que hoy en día un avión comercial pueda desvanecerse y que el mundo no sepa qué fue de él y de las personas que iban a bordo. Tanto la ubicación de los restos del avión como las causas del accidente siguen siendo desconocidas. El hecho de que la ubicación de este avión y sus ocupantes permaneciese desconocida después de casi 4 semanas de intensa búsqueda fue calificado por algunos medios de comunicación de suceso sin precedentes en la aviación moderna como uno de los mayores misterios de la historia de la aviación, el mayor misterio de la aviación civil de la historia. En el número 3, el vuelo 19. El 5 de diciembre de 1945, un escuadrón de 5 bombarderos TBM Avenger, con una tripulación de 14 personas, que realizaban un ejercicio de entrenamiento sobre las Bahamas y que desaparecieron sin dejar rastro, así creando la leyenda del Triángulo de las Bermudas. El teniente Taylor era quien lideraba el escuadrón y era el único que tenía experiencia de combate con más de 2.500 horas. El resto de pilotos apenas tenían 300 horas, sin embargo, Taylor había volado muy poco en esa zona. Se sabe que el ejercicio de bombardeo tuvo lugar sobre las 3 con normalidad, ya que la base captó la transmisión de uno de los miembros del escuadrón pidiendo permiso para lanzar sus proyectiles. Los problemas comenzaron 40 minutos más tarde. A las 15:40, el teniente Robert F. Cox, que volaba con otro grupo de aprendices para realizar el mismo ejercicio, captó una transmisión en la que alguien sin identificar preguntaba al capitán Powers, uno de los pilotos aprendices, las lecturas de sus brújulas. «No sé dónde estamos, nos debemos haber perdido tras el último giro». El teniente Cox ofreció ayuda. «Aquí FT-74, el avión o barco que ha llamado a Powers, por favor, identifícate para que alguien pueda ayudarte». Cox captó varias transmisiones de los aprendices hablando entre ellos. Tras un segundo intento, recibió una respuesta que se identificaba como FT-28. El teniente Taylor dijo, «Mis 2 brújulas están rotas. Intento encontrar Fort Lauderdale, Florida. Estoy sobre tierra, pero no es continua. Estoy seguro que estoy en Los Cayos, pero no sé dónde ni cómo volver». Se pidió a Taylor que activase su transmisor IFF, que era el sistema de detección de aviones aliados, para así poder triangular su posición, pero no respondió. «Nos dirigimos a 0,30 grados durante 45 minutos, luego giraremos al norte para asegurarnos que no estamos sobre el Golfo de México». Más tarde, aseguraría que había activado su transmisor, pero no se captó ninguna señal. También se le pidió que cambiase de frecuencia 2 veces, pero no respondió. Después, se le pidió cambiar de nuevo a la frecuencia de búsqueda y rescate, pero contestó que no podía cambiar de frecuencia y que debía mantener sus aviones intactos. Tras cambiar de dirección nuevamente, ahora al este, se oyó a uno de los aprendices decir: «¡Maldita sea! Si volásemos hacia el oeste, llegaríamos a casa. ¡Al oeste! ¡Maldita sea!».
Varias bases en tierra lograron triangular su señal a unos 190 kilómetros del norte de las Bahamas y al este de la costa de Florida, pero esta información nunca llegó al escuadrón. La climatología empezó a empeorar y las transmisiones se volvieron intermitentes. A las 17:24 confirmó un nuevo rumbo, 270 grados al oeste hasta tocar tierra o quedarnos sin combustible. A las 18:04, cuando ya se había puesto el sol, se captó una nueva orden de Taylor a sus hombres. «No hemos ido lo suficientemente al este. Deberíamos dar la vuelta y volar al este de nuevo». A las 18:20 se captó la última conversación y a las 19:04 una última señal inteligible que se atribuye al grupo y nunca más se supo de él. Además, se envió un rescate. Tres aviones despegaron con el objetivo de encontrar al grupo. A las 6, un hidroavión Consolidated PBY Catalina despegó para buscar al grupo y guiarlo de vuelta a tierra. Tras la puesta de sol, dos Martin PBM Mariner se unieron a la búsqueda con un equipo de 13 personas. A las 19:30 se comunicó con la base en una llamada de rutina y nunca más se supo de él. Las dos únicas pistas sobre su destino vienen del USS Salomón, un portaaviones que perdió el contacto por radar con una aeronave sobre las 21:15 a unos 32 kilómetros frente a Cabo Cañaveral. A esa misma hora y posición, el petrolero SS Gaines Mills observó una explosión que ardió durante unos 10 minutos a unos 30 metros de altura. La búsqueda no encontró supervivientes, pero sí restos de combustible. El informe de la investigación concluyó que Taylor había guiado a su equipo de forma correcta hasta el Atlántico y estaba exactamente donde debía estar cuando pensó que estaba sobre los Cayos, confundiendo las islas de Ábaco con las Bahamas a causa del fallo de sus brújulas, de los cuales él no tenía la culpa. El informe también concluyó que de haber continuado al oeste en vez de realizar un último giro al este, hubieran llegado a tierra antes de quedarse sin combustible. Sobre el hidroavión, se concluyó que una fuga de combustible causó una explosión. Los restos de cinco bombarderos Avenger se encontraron frente a la costa de Florida en 1986, mientras se buscaban piezas de la lanzadera Challenger, que explotó el 28 de enero. Se pensó que podían ser del vuelo 19, pero en 1990 se sacaron del mar y sus números de serie demostraron que no era así, que eran unos aviones que fueron declarados no aptos para servicio y fueron lanzados al mar. El destino final exacto del vuelo 19 es desconocido, aunque se cree que amenizaron frente a la costa de Florida. Estos bombarderos se mostraron poco aptos para flotar durante la guerra, por lo que seguramente se hundieron de forma bastante rápida, dando a sus tripulantes muy pocas opciones para sobrevivir de noche durante una tormenta en mar abierto. En el número 2, el Comet 4, vuelo 1903 de Dan Air. El 3 de julio de 1970, un Comet 4 de Dan Air se estrelló en el macizo del Montseny, cerca de Barcelona, matando así a sus 112 ocupantes, 105 pasajeros y 7 tripulantes. Eran las 16:08 cuando un Comet 4 de Dan Air despega de Manchester con rumbo a Barcelona. A las 17:57 entra en el espacio aéreo español. Unos minutos más tarde, el aparato informa a Barcelona que se encuentra sobre Sabadell, aunque realmente se encontraba a 52 kilómetros de ese punto. Coincidiendo con esa afirmación errónea del comandante, el radar de Barcelona detecta un punto sobre Sabadell con las mismas velocidad, altura y rumbo que el Comet. Unos minutos después, la torre de control pide el rumbo del aparato. No hubo respuesta. Eran las 6:05 del 3 de julio de 1970. Las víctimas, británicas, iban de vacaciones a España y en un principio sus cuerpos debían ser repatriados al Reino Unido, aunque finalmente los cuerpos de los fallecidos fueron enterrados en el cementerio de Arbucias, en una ceremonia en la que estuvieron presentes las banderas inglesa y española. Fue el accidente aéreo más grave en la historia de Cataluña y uno de los más graves que ha sucedido en España. La catástrofe se produjo porque los controladores aéreos pensaban que el Comet estaba sobre Sabadell mientras que volaba directamente hacia el Montseny. Cuando el piloto estaba sobrevolando el Montseny, creyó que estaba encima de Sabadell y avisó a la torre de control del Prat de su posición. En ese momento no había tecnología GPS, pero coincidió que desde la torre se vio un punto sobre Sabadell y le indicaron que podía empezar la maniobra de descenso. Pero lamentablemente el avión estaba volando a 410 km por hora y a 1.100 metros de altura por encima del Montseny, cubierto por la niebla. Cuando descendió, chocó contra Les Agudes, 1.706 metros de altura, y se desintegró. No hubo supervivientes y la mayoría de los cuerpos quedaron desmembrados, colgando de los árboles. Las imágenes de aquel desastre son desoladoras. Además,
hay varias incógnitas, ya que a la hora de identificar los cadáveres decidieron contabilizar las cabezas y contaron 113 cuando en la lista oficial solo habían 112 que se subieran a ese avión. Se barajó la posibilidad de que alguien más hubiera subido al avión o que algún lugareño estuviera por allí en el momento del accidente, pero no hubo ninguna denuncia de desaparecidos ni nadie que reclamara. También hubo una extraña visita al cementerio de Arbucias donde se encuentran enterradas las víctimas. Buscaban el nombre de un familiar fallecido y este no se encontraba en la lista. Quizá el pasajero 113 fue quizá un secuestro. Entre otras hipótesis, también nos preguntamos qué era ese punto en el radar que coincidía con el Comet. Quizás un objeto volador no identificado. Además, un avión a esa altura y velocidad explotaría inmediatamente al colisionar. Y según las fotografías y las personas que acudieron al lugar del accidente, no había rastro de una explosión, ya que todo habría quedado calcinado. Nos hacemos otra pregunta entonces, ¿iban pues sin combustible? No quiero imaginar esos últimos segundos en los que quizá las víctimas llegaran a ser conscientes del inminente impacto. Yo he estado en la zona cero personalmente, donde durante muchísimos años personas del lugar, vecinos y familiares de las víctimas han recogido restos del avión y los han ido amontonando junto al monolito en honor a las víctimas. Puedo decir que en aquel lugar todavía se palpa la tragedia y después de 50 años siguen quedando restos de aquel avión por todos lados. Pero sobre todo, sentí una especie de energía muy latente de aquel sufrimiento que de alguna manera permanece impregnada en el lugar. Y en el número 1, el accidente de Los Rodeos, Tenerife. 27 de marzo de 1977, aeropuerto de Los Rodeos, Tenerife. Era un día de niebla. Las comunicaciones eran un caos. El aeropuerto estaba abarrotado tras haberse visto forzado a acoger casi todo el tráfico aéreo de Canarias, porque el movimiento por la autodeterminación e independencia del archipiélago canario había obligado a cerrar el aeropuerto de Gran Canaria tras hacer estallar una bomba en la floristería de la terminal, donde Marcelina Sánchez Amador resultó gravemente herida. En la torre de control, el trabajo era muy intenso. Los aviones hacían cola para despegar, las luces de pista funcionaban mal, la visibilidad era limitada a 300 metros, no había radar de superficie. En la cabina del Boeing 747 de KLM, que procedía de Ámsterdam, se escuchaban las instrucciones que los controladores de Los Rodeos iban dando a los aviones que abarrotaban sus instalaciones. El comandante de KLM, Jacob, sabía que las 247 personas que llevaba a bordo se impacientaban, así que consultó con la torre de control, y esta dio autorización para su plan de vuelo, pero no para el despegue inmediato. El copiloto avisó del despegue y la torre de control interpretó que solo se estaba preparando para hacerlo, pero no que se disponía a despegar al no haberle dado la autorización expresa. Anteriormente se utilizaba el término take-off, despegar, para varias órdenes, entre ellas las de despegue. Esto se prohibió y ahora no debe usarse excepto en el momento en el que se recibe autorización expresa para despegar. A las 17:06, el comandante Van Santen dio la orden. «We gone, nos vamos». El KLM ya aceleraba entre la niebla con 248 personas a bordo y 55.500 litros de combustible. «De acuerdo, espere para despegar, le llamaré», le dijo inmediatamente la torre, que no veía el avión debido a la poca visibilidad, pero en la cabina no se escuchó debido a una interferencia. El 747 de Pan Am, que debería haber dejado ya a 378 pasajeros en Gran Canaria, casi todos jubilados de California, a los que esperaban en Las Palmas el crucero Golden Odyssey, seguía rodando sin prisa, a la espera de su turno. Clipper 1736 dijo por radio, «1736, reporte la pista libre», le respondió la torre. «De acuerdo, reportaré cuando la dejemos libre», confirmó el avión americano, sin saber que hacía ya 20 segundos que el KLM se dirigía hacia él, cada vez a mayor velocidad. El KLM estaba acelerando en plena maniobra de despegue. De pronto, por la radio de la pista se escuchó el segundo piloto de Pan Am, Robert Bragg. «Nosotros todavía estamos rodando por la pista», Clipper 1736. Ya había poco que hacer. Los dos aviones se cruzaban en el camino. Ambos comandantes trataron de evitar la colisión. El de KLM intentó despegar y casi lo logra. El de Pan Am trató de apartarse. Me agaché, cerré los ojos y cuando el avión de KLM nos golpeó, pensé sinceramente que no nos había dañado. Fue un impacto muy ligero, sonó más o menos como clank. Fue tan leve que parecía increíble, hasta que abrí los ojos y miré. Relata en un blog Robert Bragg, copiloto de la aeronave de Pan Am, fallecido a los 79 años. El avión de KLM se estrelló contra el suelo y se incendió. Su carga de combustible se convirtió en un infierno de fuego. Ninguno de sus 248 ocupantes sobrevivió. Casi todos quedaron calcinados.
El Boeing de Pan Am sufrió gravísimos daños y también fue pasto del fuego, pero más de 70 de sus 396 ocupantes lograron escapar del fuego. La mayoría gracias a un agujero en el fuselaje, mientras los bomberos del aeropuerto concentraban todos sus esfuerzos sobre ellos. Algunos morirían después en el hospital. Han habido muchísimas catástrofes aéreas, pero para dejaros un dato relevante, desde 1919 hasta hoy se han producido 197 catástrofes aéreas con 100 víctimas o más, con 216 aeronaves implicadas. Muchas de ellas objeto de sabotaje, secuestro, atentado o derribo, otras que siguen sin resolver y algunas que se relacionan con fenómenos extraños u objetos voladores no identificados. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, dar like y dejarnos tu comentario. Nos vemos en el próximo top.